En esta presentación trabajaremos un problema relacionado con la previsión, proyección, proyección hacia el futuro, siendo capaz de hacer análisis de tipo en el futuro, este es uno de los principales beneficios del análisis EDP. De en otras palabras, una vez que dividimos los costos en componentes variables y fijos, podemos proyectar hacia el futuro muy fácilmente y ejecutar diferentes proyecciones a medida que lo hacemos. Eso es lo que generalmente pensamos cuando pensamos en estos costos fijos y variables, cómo podemos usarlos para proyectar hacia el futuro. Por supuesto, hay que tener en cuenta el hecho de que cuando hacemos estas proyecciones, normalmente tomamos los números pasados y los desglosamos, y los usamos para ayudarnos a saber cuáles serán los costos fijos, y los costos variables que luego podemos usar como punto de partida para proyectar cuáles serán en el futuro y luego ejecutar escenarios con ellos. Vamos a desglosar esto desde cero en una nueva hoja de cálculo de Excel, practicando la colocación de estas tablas en su lugar. Queremos ser capaces de hacer esto bastante rápido, y ser capaces de construir tablas de Excel con este tipo de información, saber cómo se verían las tablas de Excel, y luego ser capaces de escribirlas a mano en términos del formato de las tablas. Cuando así lo elijamos, será mucho más fácil aprender en Excel. Es mucho más aplicable. Voy a empezar resaltando toda la hoja. Voy a hacer clic con el botón derecho y formatear la hoja, y vamos a convertirla en moneda. Voy a hacer el formateo bastante rápido. Rápidamente. También le dará una hoja de trabajo preformateada, si también desea usarla. Pero queremos repasar el formato para practicar. Vamos a usar los paréntesis, sin signo de dólar cuando comencemos. Estos van a ser nuestros datos de la derecha. Voy a ponerlo en este formato, en el mismo formato en un problema de libro. Es posible que veas esto en un formato de tipo de párrafo y solo tendrás que seleccionar los datos que deseas poner en la parte superior de tu hoja de trabajo y formatearlos en la parte superior de tu hoja de trabajo, porque a eso es a lo que vas a hacer referencia. Así que eso es lo que haremos ahora. Podemos untitulando la hoja de trabajo. Voy a llamarlo para el casting, tal como lo hicimos allí. Vamos a añadirle la G. Haremos esta hoja de trabajo un poco más grande, más fácil de ver. Voy a seleccionar el elemento más para acercarlo, aproximadamente 140 por ahora. Así que estoy en un 40%, voy a poner el cursor en un 1. Vamos a ir al formato, a la pestaña Inicio, a los estilos. Voy a formatear esto a un título, un formato de tipo, y ese será nuestro punto de partida. Luego voy a poner en la parte superior cualquier información que voy a leer a través del problema, ponerla en la información que creo que es relevante. Así que voy a decir que hay, y obviamente aquí ya está, básicamente, la información relevante ya está aquí. Así que vamos a decir el precio de venta actual. Ahora quiero asegurarme de poner el precio en una celda diferente. Voy a hacer esta celda más grande y decir, aquí está el precio, 145 voy a hacer que todo sea audaz también. Solo porque me gusta que sea atrevido por algo, voy a resaltar todo. Haz que todo sea audaz. Eso significa que realmente no podemos enfatizar nada en particular, sino simplemente hacer que sea más fácil de ver aquí. Entonces vamos a decir el costo variable actual, los costos por unidad. Así que voy a hacer esto un poco más grande para que podamos estar aquí, y decir que van a ser 87 y, y luego nos dio costos fijos, así que voy a saltarme una línea, como hicimos aquí. Explicaré por qué en un segundo, costos fijos. Y eso va a ser. Me seguía perdiendo la S en los costos fijos, los dedos que no funcionaban, 360, 8000 y luego vamos a decir que tienen el precio de venta estimado en unidades. Serán 40.800 unidades. Y luego tenemos el precio de venta estimado, oh, lo siento, estas son las ventas estimadas en unidades. El precio de venta estimado, 208, luego el costo variable estimado por unidad, 148, y la tasa del impuesto sobre la renta va a ser del 35%, 3,5. Así que ahora podríamos hacer un poco de formato en esto, y podríamos querer ir y decir, está bien, ¿de qué hablamos? ¿En términos de números y dólares? ¿Qué hay en términos de unidades? Y podríamos agregar decimales para hacer eso. Así que voy a seguir adelante y hacer eso. Este primero cuesta un dólar, así que voy a hacer clic derecho para formatear esto. Agreguemos la moneda y agreguemos los dólares. Este es una unidad, así que no lo voy a tener allí. Este es un costo fijo, es decir, un dólar de ventas estimadas en unidades. Eso no es un dólar. Así que voy a tener este formato. Pongamos moneda y agreguemos el signo del dólar allí. Hazlo un poco más grande. Este está en unidades. Eso es una cantidad de un dólar. Así que voy a hacer clic con el botón derecho en formatear celda, y hacer que un dólar y luego esto se estima mucho. Costo variable por unidad. Así que eso va a ser una cantidad de un dólar. Formato. Moneda. Agregue el signo del dólar y luego la tasa del impuesto sobre la renta. Impuesto sobre la renta. Hagámoslo un porcentaje en la pestaña de inicio y un porcentaje aquí. Bien. Así que ahí tenemos nuestro formato. Podríamos poner una caja alrededor de todo esto. Si así lo decidimos. Puedo quitar esto del camino. Ahora, haz esto un poco más grande. Iremos a la pestaña inicio, iremos a estos elementos y estableceremos un cuadro a su alrededor aquí. Y, de nuevo, podríamos quitar los decimales. No necesitamos decimales. Posiblemente trabajemos sin ellos por un tiempo, al menos. Así que ahí lo tenemos. Ahora, fíjense en lo que tenemos aquí. Tenemos la información actual y luego tenemos la información estimada. Quiero poner eso ahí. Vamos a trabajar con lo estimado porque estamos proyectando hacia el futuro, pero quieres considerar en un problema del libro que también te van a confundir con básicamente, aquí están los números actuales. Estos son los números estimados. Estamos pronosticando el futuro. Por lo general, estamos trabajando en las estimaciones, pero por supuesto, estas provienen de los números actuales. Cada vez que piensas en las proyecciones hacia el futuro, siempre vas a decir que no dependemos totalmente del pasado, pero ese va a ser el punto de partida. Por lo general, miraremos los números anteriores. Este es el precio de venta en el pasado. Esa es una de las cosas que podríamos cambiar. ¿Cuál es el precio de venta en el futuro? Si decimos que el precio de venta en el futuro va a ser de 208, entonces eso es lo que usaremos en nuestra proyección. Obviamente, si el 208 es más alto que el 145 que tuvimos el año pasado o el periodo pasado, y por lo tanto se esperaría, posiblemente el volumen baje a menos que cambiemos algo más, como la publicidad o algo así. Puedes ver cómo pueden entrar en juego todas estas variables. Podemos trabajar a través de esas variables mucho más fácilmente con el tipo de análisis CVP. Podemos pensar en estas proyecciones mucho más claramente con este tipo de análisis. Ahora vamos a desglosar nuestro tipo estándar de estado de resultados de margen de contribución. Así que diremos que este es nuestro estado de resultados de margen de contribución. Esta es nuestra herramienta de previsión. Este es nuestro estado de resultados de margen de contribución pronosticado. Y vamos a decir, está bien, ahí están las ventas. Es con lo que empezamos. Eso, por supuesto, va a ser similar a un estado de resultados normal. Pero entonces, en lugar del costo de los bienes vendidos, tenemos los costos variables. Así que esa va a ser nuestra segunda línea. Y luego restaremos esos dos. En lugar de tener en un estado de resultados normal el beneficio bruto, aquí tenemos el margen de contribución, el margen de contribución. Así que borra esto. Y luego vamos a tener los costos fijos, los costos fijos y luego vamos a decir, este va a ser nuestro ingreso. Pero lo que esta vez vamos a decir es el ingreso antes de impuestos, porque luego vamos a tener los impuestos, y luego decimos que esto es que será el ingreso neto después de impuestos. Así que vamos a incluir el impuesto en nuestro cálculo aquí, o al menos estimarlo. Ahora vamos a empezar con las ventas por unidad, y ese va a ser nuestro punto de partida para que podamos hacer esa proyección. Así que voy a decir, está bien, las ventas por unidad van a ser nuestro número estimado, no el número actual, porque estamos proyectando en el futuro. Esto es lo que decimos que será. Y ese va a ser el 208, y luego los costos variables estimados son el 148, ¿cómo obtendríamos estos números? Bueno, el precio de venta, es lo que es. Los costos variables verán lo que fueron la última vez, y haremos los ajustes que hicimos para que sean sustancialmente diferentes. Y esta vez, el margen de contribución, entonces por unidades las ventas menos los costos variables. Ahora voy a destacar todos estos elementos. Voy a hacer clic derecho sobre ellos. Estoy resaltando toda esta fila. Voy a quitar los decimales aquí, solo para que no tengamos que preocuparnos por esos. Y estos son los números por unidad. Esto es por unidad y luego podemos tener el número de unidades que tenemos. Y vamos a agregar esta columna aquí. No siempre vamos a necesitar esta columna porque es posible que queramos usar solo este número en la parte superior, como veremos la próxima vez. Pero voy a mantener este número ahora. Voy a decir que las unidades van a estar ahí para las ventas. Este es el número de unidades en la parte superior. Así que este es nuestro número estimado de unidades que vamos a vender, y son aplicables a estos tres artículos. Ese es el punto. Porque estas cosas, estos artículos, las ventas, el costo variable, la contribución, el margen, actuarán de manera lineal con relación a las unidades. Y por lo tanto, si tenemos el total, entonces podríamos decir que esto es igual a 208, por 40.008 y eso nos dará nuestras ventas totales. Entonces podemos tomar los costos variables por las unidades, el costo variable por unidad por el número de unidades, lo que nos da nuestros costos variables totales. Y podemos calcular esto de dos maneras, el 60 por el 40.008 o podemos tomar los 8 millones por A. 6.4. Menos los 2 millones 38.4, y obtendremos el mismo número. Así que ahí van a estar nuestros artículos. Y luego los costos fijos van a ser fijos. Son lo que son. Aquí están los costos fijos. Y luego los ingresos antes de impuestos serán, vamos a poner algunos subrayados aquí para que podamos subrayar estos dos elementos, y podemos subrayar este artículo. Por lo tanto, el ingreso antes del costo fijo va a ser este número, nuestro margen de contribución menos el ingreso antes de impuestos. Vamos a decir que nuestra tasa impositiva es del 35%, así que puedo decir que esto es igual a los ingresos por la tasa impositiva del 35%, es decir, 363, 35 y luego podemos tomar nuestros ingresos antes de impuestos, menos los impuestos, y eso nos dará nuestro número de ingresos. Aquí, voy a seguir adelante y subrayar esto, y luego vamos a subrayar dos veces aquello, ahí lo tenemos. Así que podemos hacer esto, luego el total, y luego podemos limpiar esto. Así que fíjate en lo agradable y fácil que es, básicamente, configurar esto. Podemos poner estos números. Tenemos esta proyección ahí fuera. Ahora bien, esa no es la parte más agradable de todo. Lo mejor de todo es que luego podemos hacer ajustes. Por lo general, este es el número clave en el que vamos a hacer ajustes. Así que ahora tenemos este número. Todo está impulsado por fórmulas. Aquí todo es una fórmula. Y, por lo tanto, si cambio la configuración de datos en la parte superior, entonces los números de abajo deberían cambiar en consecuencia. Por lo tanto, podría decir... Vale, bueno, ¿qué pasa si no vendemos 40.800 pero vendemos 50.000 una vez que pulsamos Enter? Entonces cambiarán estos números automáticamente por nosotros, y tendremos nuestros nuevos números aquí en función de las 50.000 unidades? Esa es la belleza del CVP, el análisis de CVP, la contribución, el margen, el estado de resultados. Lo que no podemos hacer con una cuenta de resultados normal. Si solo vendí 30.000, ahí vamos. Si queremos tratar de calcular el punto de equilibrio simplemente estimando aquí, podemos decir, bueno, ¿qué pasó si vendí 20.000, ya sabes, 2020 no 2000 y ver qué sucede allí? ¿Qué pasa si vendemos 15.000, verdad? Podríamos 15.000 que separaron ser los 170, ¿qué tal 10.000, verdad? Ahora, somos negativos, ¿qué tal 11.000 y podemos, más o menos, podemos ver cuál sería el ingreso neto? Ahora, por supuesto. Podemos hacer ese cálculo del punto de equilibrio para averiguar qué es y saber exactamente qué es y luego introducir ese número aquí, si así lo decidimos. Pero fíjate que podemos estimar de esta manera de una manera que no podemos hacer con un estado de resultados normal, al menos no fácilmente. Ahora, hay otro formato en el que podríamos querer configurar esto. Así que limpiemos esto. Vamos a hacer algunas líneas azules y decir, está bien. Vamos a hacer esto azul y hacer de este nuestro elemento nam azul, y vamos a poner las líneas de la cuadrícula, posiblemente, luego hacer esto negro tal vez y luego azul arriba y tal vez, tal vez entrar eso. Sé que lo hice rápido, lo siento, pero es solo un poco de formato. Y luego podemos, podríamos hacer lo mismo aquí abajo y tal vez formatearlo un poco diferente, porque tal vez quiero ver estos elementos uno al lado del otro. Entonces, si dijera, está bien, volvamos a los 40.800, ahí están nuestros números aquí. ¿Qué pasa si quiero ver uno al lado del otro? ¿Cuál sería el ingreso neto con un 40.800 en comparación con otra cosa? Bueno, podríamos hacer un cálculo similar. Voy a seguir adelante y copiar todo esto. Voy a hacer clic con el botón derecho y copiar esto. Pongámoslo debajo, haga clic con el botón derecho, y pegue para que ahí tengamos nuestros elementos. Ahora las fórmulas no funcionan bien porque las hemos pegado. Voy a recrear esto, voy a destacar esto. Estoy resaltando estas filas. Y la razón por la que lo que voy a hacer es ocultar estas células. Haga clic derecho en esa área y oculte esas celdas. Y luego voy a recalcular esto bastante rápido. Entonces, vamos a decir que el por unidad, las ventas por unidad, es este artículo. ¿Costo variable es este artículo? Lo que quiero hacer es quitar las unidades, porque no quiero que las unidades estén aquí abajo. Solo voy a representarlos en la parte superior de nuestra hoja de trabajo. Así que lo que voy a hacer es eliminar o ocultar este elemento. Sigamos adelante y hagamos que estos sean cero aquí. No elimines la fila, pero voy a ocultar la fila para que no la veamos allí. Así que ahora tenemos filas ocultas y ocultas aquí, filas ocultas aquí, o columnas ocultas. Y si no desea ocultar las columnas, puede hacer la misma hoja de trabajo. O puede usar una hoja de trabajo completamente diferente si desea rehacer todo, eso también funcionaría. Así que voy a borrar el total, y solo voy a poner el número de unidades aquí. Así que no voy a usar este total. Voy a ocultar esto en nuestros datos también. Vamos a destacar eso. Entera, toda la fila. Voy a ocultar eso y decir, ahora vamos a poner los totales aquí. Así que voy a decir, ¿qué? ¿Qué pasaría si tuviéramos? Digamos que haríamos lo mismo, 40.800, 40.800 cantidades. Si multiplicamos esto, entonces lo vamos a hacer en este formato. Vamos a decir, esto es igual a las ventas, 208, multiplicadas por las 40.800 que representan nuestras unidades, nuestras unidades proyectadas. Y luego diré entra. Así que ahí lo tenemos. Y luego el siguiente ítem que vamos a decir es el costo variable 148, multiplicado por las unidades proyectadas. Y luego entramos y luego podríamos restar estos dos. Esto es igual a este número menos este número, o sería lo mismo, solo para que puedas ver este número multiplicado por el mismo número 60. Y luego los costos fijos ahora van a seguir siendo iguales a este 368, y los impuestos van a ser iguales a este número multiplicado por la tasa impositiva. Así que ahí tenemos nuestros mismos números. Ahora, si resaltamos todo esto y lo detengo, voy a usar el relleno automático para hacer esto. Ahora, vamos a resaltar todo esto. Vamos a poner nuestro cursor en este cuadrado para que se vea así, y esto es autocompletar. Vamos a hacer clic izquierdo sobre él y arrastrarlo hacia la derecha. Y ahora tenemos un nuevo conjunto de números, ahora veamos qué pasó aquí. Lo que me gustaría hacer es poder cambiar este número de arriba a algo diferente, digamos 20.000 y que todo se cambie abajo. Ahora no está calculando correctamente. Veamos por qué. Si me diera cuenta de los 20.000, está tirando de la celda a la siguiente celda hacia abajo, y eso no es lo que quería hacer. Así que voy a decir, Está bien, ¿cómo puedo cambiar eso? Lo que quería hacer es llevar 20.000 veces a 208, podría volver a escribir esa fórmula aquí, pero preferiría no volver a escribirla aquí. Prefiero hacerlo de otra manera. Así que voy a decir, está bien, eliminemos eso y pensemos, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, este número es el 208 por el 40.000 cuando lo tiro hacia la derecha, quiero que el 208 permanezca igual y el 40 se mueva. Así que esta celda en B, 22 quiero llamarla una referencia absoluta. Voy a hacer eso seleccionando F4 que pone el signo un dólar antes de la B y antes del 22 y eso solo significa que no mueva esa celda cuando complete automáticamente usando la misma fórmula. Eso tendrá sentido cuando lo hagamos. Entonces, lo que mostraremos es que también puede volver a escribir la fórmula. Eso estaría bien. Y luego vamos a decir, está bien, aquí están el 40.008 y el 148 en B. 23 voy a tomar esa celda, y F4 y eso significa que voy a hacer una referencia absoluta de eso, no mueva esa celda. Los signos de dólar no tienen nada que ver con los dólares aquí, por cierto, eso es exactamente lo que están usando aquí. Así que vamos a restar esos dos, donde están usando eso como un código, como un código de computadora, no como una referencia a dólares. Y la resta, queremos que esos dos se muevan como están aquí. Así que eso se ve bien. Los costos fijos. Ahora esto se está sacando de ese número. Si lo tiro hacia la derecha, la referencia relativa que sucederá es que moverá esto a D. No quiero que eso suceda. Quiero que siga tirando de ese número. Así que voy a F4 en S. Referencia absoluta a S, y luego este es correcto, porque si lo tiro, se moverá a la columna E, restará las celdas de la columna E, y eso es lo que quiero. Y ese será el valor predeterminado. El valor predeterminado suele ser el correcto. Excel moverá todo lo relativo. Eso es lo que hará Excel. Y ahora, en este artículo, queremos que este se mueva relativamente cuando lo detenga. Pero este del impuesto sobre la renta, quiero que siga igual. Eso está en B10. Así que este en B10, voy a F para S, y luego este elemento va a ser este, menos que esos dos deben pasar a la columna, y así que eso se ve bien. Así que ahora sigamos adelante y hagamos esto de nuevo. Voy a resaltar todo esto y poner el cursor en el autorelleno, arrastrarlo hacia la derecha y ver si hace lo que queremos. Voy a abrir un poco las celdas. Así que ahí lo tenemos, y se ve bastante claro. Se ve bien si tengo el mismo número aquí, luego llegamos al mismo número. Así que eso se ve bastante bien. Parece que hace lo que queremos. Entonces, en otras palabras, esto ahora está tomando esta celda veces que, ¿por qué? porque hicimos referencia absoluta a este número para que no se moviera. No hizo una mudanza relativa, tipo de cosas. Y este número hizo un relativo que se movió de aquí para acá, y luego esta celda tomó este número, que no se movió con el tiempo. Este número es. Este es restar. Y esos dos pasaron de la columna de a la columna e, que es lo que queremos. Ese es el valor predeterminado. Y esta referencia absoluta, porque no queríamos que nada viniera de nuestro conjunto de datos. Por lo general no queremos que eso se mueva, así que hacemos referencia absoluta que este sí se movió de DAE, eso es lo que queremos. Y este, este no se movió. Referencia absoluta. Este sí se movió de DAE, eso es lo que queremos. Este, los dos, se movió. Y ahora fíjense en lo que podemos hacer. Podría decir, bueno, ¿Qué pasaría si estuviéramos en 20.000 y pudiéramos decir, boom, y lo cambia todo? Y podríamos ver esto en un formato de tipo comparación. Así que ahora tenemos este de este lado, o, oh, y podemos hacer proyecciones y verlo de una manera similar a la de uno al lado del otro. Y, por supuesto, si copio esto hasta donde queramos, diga, está bien, ¿qué tal si copio esto hasta aquí? Hacer todo esto un poco más amplio y decir, está bien, esto va a ser 20.000. Esto va a ser 30.000, esto va a ser 40.000, esto va a ser 50.000, 60.000, 70.000, y podríamos, básicamente, luego ver a nuestros parientes donde empezamos. Podríamos ver nuestros ingresos netos relativos en nuestros incrementos a medida que aumentamos en este tipo de formato. Esto es lo bueno del tipo de análisis CVP. Podemos hacer esto. Este tipo de cambios si ejecutamos escenarios en los que vamos a aumentar la publicidad, posiblemente aumentar los costos fijos de la publicidad, y posiblemente vender más unidades que básicamente vender más unidades en la parte superior, ese sería un tipo de escenario común en el que podemos simplemente cambiar este número en nuestro conjunto de datos. Podemos decir, ah, bueno, ya sabes que pensamos que ese costo fijo va a subir a 700.000, y eso significa que en todos nuestros números aquí, el costo fijo sube. Y creemos que eso va a ser alrededor de lo que va a aumentar nuestras ventas a 60.000 de lo que es ahora. Y podemos hacer nuestros cálculos basándonos en esto, basándonos en cambiar muy pocos números en el conjunto de datos, y teniendo que pensar en un tipo de variaciones mucho menos complejas, entonces tendríamos que hacerlo si estuviéramos pensando en las ventas menos el costo de los bienes vendidos menos otros gastos, porque el costo de los bienes vendidos tiene componentes variables y fijos. No podríamos pensar en ello tan fácilmente para llegar a ese número de ingresos netos como si lo desglosáramos en el tipo de estado de resultados del margen de contribución de CDP, y luego usar este formato para las proyecciones con él.